¿Qué tal, amigos de Top Top? Hoy les traemos el acta de excomunión del cura Miguel Hidalgo y Costilla, el que es considerado en México como el iniciador o precursor de la independencia de nuestro país. Antes de comenzar, te pedimos de favor que le des clic en suscribirte y también le des clic a la campanita para que nos permita seguir subiendo contenido como este. Sin más, empezamos con este corto documental o mini documental acerca del acta de excomunión del cura Miguel Hidalgo y Costilla. Empecemos hablando del obispo Abadi Keipu, quien fue precisamente quien decidió excomulgar al cura Miguel Hidalgo buscando la excusa perfecta, ya que Abadi Keipo no podía excomulgar a Hidalgo por haber iniciado la guerra de independencia, debido a que reconocía como causa justa el derecho a oponerse al tirano, doctrina sostenida por los propios teólogos españoles del siglo XVI, como Francisco de Vitoria y Francisco Suárez, en los que se había inspirado el propio Hidalgo. Al momento de iniciar la guerra de independencia, no había monarca español. La península ibérica estaba invadida por los franceses y la corona estaba en manos del usurpador José Bonaparte, por lo que la lucha del cura Hidalgo en un principio tenía justificación. Era contra el mal gobierno y en defensa de la santa religión. Al levantarse en armas para defender la patria y la religión, Hidalgo encabezaba una causa teológicamente justa, por lo cual no podía ser excomulgado. Para Abadi Keipo era necesario excomulgar a Hidalgo, a como diera lugar, no por una cuestión teológica, sino por algo más pragmático, evitar que más gente se sumara al movimiento insurgente. La excomunión tenía como fin último provocar miedo en la población, hacer dudar a los insurgentes de seguir a un hereje condenado a las llamas del infierno como lo sería Hidalgo bajo la excomunión. Bajo esta lógica, Abadi Keipo encontró una chicana para poder excomulgarlo, y lo hizo por haber atentado contra la persona y libertad del sacristán de Dolores, del cura Chamacuero y de varios religiosos del convento del Carmen de Celaya. Hidalgo fue excomulgado simplemente por atentar contra la inmunidad eclesiástica, por haberse atrevido a tocar a otros sacerdotes. No obstante, ni siquiera hubo maltrato. La excomunión de Hidalgo no fue legítima. De acuerdo con el derecho canónico, la facultad de excomulgar está reservada solamente a los obispos consagrados. Abadi Keipo era obispo electo, por lo que no podía hacerlo. Sin embargo, cuando los insurgentes entraron a Valladolid en octubre de 1810, luego de que Abadi Keipo huyera, el canónigo Mariano Escandón Hilera levantó la excomunión lanzada contra Hidalgo. Al igual que Abadi Keipo, Escandón tampoco tenía facultades para hacerlo. Existe la polémica de si el cura Hidalgo murió dentro de la Iglesia Católica. El decreto lanzado por el obispo Manuel Abadi Keipo, obispo de Michoacán de 1810 a 1815, dice de la siguiente manera: por la autoridad del Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y de los santos cánones, y de las virtudes celestiales, ángeles, arcángeles, tronos, dominaciones, papas, querubines y serafines, de todos los santos inocentes, quien a la vista del Santo Cordero se encuentran dignos de cantar la nueva canción, y de los santos mártires y santos confesores, y de las santas vírgenes, y de los santos juntamente con todos los santos electos y de Dios, sea condenado Miguel Hidalgo y Costilla, excura del pueblo de Dolores. Excomulgamos y anatemizamos, y de los umbrales de la Iglesia del Todopoderoso Dios lo secuestramos para que pueda ser atormentado eternamente por indecibles sufrimientos, justamente con Datán y Abirán y todos aquellos que le dicen al Señor Dios: vete de nosotros, porque no queremos ninguno de tus caminos. Y así como el fuego es extinguido por el agua, que se aparte de él la luz por siempre jamás. Que el Hijo, quien sufrió por nosotros, lo maldiga,
que el Espíritu Santo, que nos fue dado a nosotros en el bautismo, lo maldiga, que la Santa Cruz, a la cual Cristo, por nuestra salvación, ascendió victorioso sobre sus enemigos, lo maldiga, que la Santa y Eterna Madre de Dios, lo maldiga, que San Miguel, el abogado de los santos, lo maldiga, que todos los ángeles, los principados y arcángeles, los principados y las potestades y todos los ejércitos celestiales, lo maldigan, que sean Juan el precursor, San Pablo y San Juan Evangelista y San Andrés y todos los demás apóstoles de Cristo juntos, lo maldigan, y que el resto de sus discípulos y los cuatro evangelistas, quienes por su predicación convirtieron al mundo universal y la santa y admirable compañía de mártires y confesores, quienes por su santa obra se encuentran aceptables al Dios omnipotente, lo maldigan, que el Cristo de la Santa Virgen lo condene, que todos los santos desde el principio del mundo y todas las edades que se encuentran ser amados de Dios lo condenen, y que el cielo y la tierra y todo el que hay en ellos lo condenen. Sea condenado Miguel Hidalgo y Costilla, en donde quiera que esté, en la casa o en el campo, en el camino o en las veredas, en los bosques o en el agua, y aún en la iglesia, que sea maldito en la vida o en la muerte, en el comer o en el beber, en el ayuno o en la sed, en el dormir, en la vigilia y andando, estando de pie o sentado, estando acostado o andando, mingiendo o cantando, y en toda sangría, que sea maldito en su pelo, que sea maldito en su cerebro, que sea maldito en la corona de su cabeza y en sus sienes, en su frente y en sus oídos, en sus cejas y en sus mejillas, en sus quijadas y en sus narices, en sus dientes anteriores y en sus molares, en sus labios y en su garganta, en sus hombros y en sus muñecas, en sus brazos, en sus manos y en sus dedos. Que sea condenado en su boca, en su pecho y en su corazón y en todas las vísceras de su cuerpo, que sea condenado en sus venas y en sus muslos, en sus caderas, en sus rodillas, en sus piernas, pies y en las uñas de sus pies, que sea maldito en todas sus junturas y articulaciones de su cuerpo, de arriba de su cabeza hasta la planta de su pie. Que no haya nada bueno en él, que el Hijo del Dios viviente, con toda la gloria y de su majestad, lo maldiga, y que el cielo, con todos los poderes que en él se mueven, se levanten contra él, que lo maldigan y condenen. Amén, así sea. Amén. También se sabe que en sus manos le fue puesto ácido y que con un cepillo de metal le fueron rasgadas sus manos para quitar sus huellas, ya que estaba maldito por haber cargado en sus manos los santos sacramentos. Este fue el final de Miguel Hidalgo, alguien que sin duda fue precursor de la independencia de nuestro país. Sin embargo, tuvo un final trágico, como muy pocos saben o sabíamos hasta hace unos minutos. Esto fue todo por hoy, amigos de Top Top. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal y a darle clic en la campanita para que les lleguen nuestras actualizaciones de nuestros nuevos videos. Nos vemos en la próxima. Síganos también en nuestras redes sociales, ya sea en Instagram y también en TikTok. Hasta pronto.